Okay, good afternoon. Okay, let's continue. Let's remember we have yes, no questions. Why yes, no? Because the answer is yes or no, no? If I ask, did you work? You say, profe, yes. Otra pregunta con lo, la, las, la, ¿se acuerda de las preguntas de que envió por LiveWorks, algo así? Ajá, yes. Ya sé que la desactivó ya, pero... Pero en... O mejor lo explico por privado, ya que pasó ya. Ya, en un ratito después termino de dar la explicación. Cuando hagamos otra actividad, allí continuamos, ¿ok? Ya, no, mejor lo explico por privado, ¿ya? Ya, ok. If I ask, did you work? You say, yes, I do. No, I don't. ¿No? La respuesta es sí, no, ¿no es cierto? Did she work? Yes, she... Sorry, yes, sorry, estoy respondiendo en person y ustedes no me dicen nada, estoy un poco distraída. Did you work? Yes, I did. No, I didn't. Recuerden que estamos hablando en past, ¿ya? Sorry por el mistake, sino que me distrajo un poquito con me escribió su compañero. Did she work? Yes, she did. No, she didn't. ¿No es cierto? Recuerden el didn't because we are talking in past, ¿no es cierto? Estamos hablando en pasado, ¿no? Pasado. Acá está otro ejemplo de yes, no questions, porque la respuesta siempre va a ser sí o no. Si te pregunto, ¿comiste? ¿Cenaste ayer? ¿No? Entonces tú me dices sí, no, algo así en English. Did you speak a lot last week? Yes, I did. No, I didn't. Did she write a book yesterday? Yes, she did. No, she didn't. Did they talk about their homework? Yes, they did. No, they didn't. ¿No? She played the piano. This is affirmative, ¿no? She played the piano in past. Why in past? Because we have ED, ¿no es cierto? ED, she played the piano, ¿no? This is past. A questions. A ver, ¿cómo lo transformamos a question? A ver, did she play the piano? ¿Qué usamos para transformar la pregunta? Mira, look, we use did, the auxiliary did. And the verb, look at this. No, el verbo ya no tiene ed, ¿no? The verb doesn't have ed, no ed, ¿ok? Did she play the piano? Yes, she did. Or, no, she didn't. ¿Ok? Yes, she did, no, she didn't. So the answer is yes or no. Yes, no, yes, no. ¿Ok? This is a yes, no question. But we also have WH question. También expliqué que teníamos WH question, ¿no? Why WH questions? Porque normalmente son palabritas que vamos a agregar al principio. Creo que muchos se equivocaron en esto, en las actividades que dejé en Live Worksheets, ¿ok? Recuerden, mira, la pregunta, si fuera una yes, no question, ya no tendríamos esto de acá, mira. Did you talk to Akai this morning? Ok, no, o sea, no tienen. Pero date cuenta, cuando tenemos estas palabritas, las ponemos al principio, ¿ya? ¿Por qué WH question? ¿Por qué? Mira, normalmente la mayoría de palabras, no todas, empieza con WH, ¿no? WH. What did you do last night? Y la respuesta ya no va a ser yes, no, porque acá te está preguntando, ¿qué hiciste anoche? Tú no vas a decir, ¿qué hiciste anoche? Sí. No vas a decir eso, ¿no? ¿O qué hiciste anoche? No. Te está preguntando, ¿qué? O sea, algo más, more information, ¿ya? Entonces, si te dice, what did you do last night? No, I don't know, I watched TV, no, for example. When did you meet Dave? When, cuando? I met Dave last week, no, la semana pasada, lo vi, por ejemplo, me encontré con él, con Dave. Where, donde? Where did you hide the cake? ¿Dónde escondiste el pastel? Where? In the refrigerator, no, for example. En este caso te estoy preguntando un lugar, ¿dónde? No, la respuesta depende de qué, de estas palabras, ¿sí o no? Okay. Who did you talk to this morning? Who? ¿Quién? ¿A quién le hablaste esta mañana? To my friend. A mi amigo, ¿no? To my friend. How often? ¿Con qué frecuencia? How often did you raise your hand in class? ¿No? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada tanto? ¿Cada cuánto? ¿Levantas la mano en clase? Raise your hand in class. Never, de repente me dice, ¿no? Nunca. Oh, so, I don't know, three times, every class, tres veces. Once, una vez, ¿no es cierto? Once, recuerda que una vez, pero en frecuencia dices once.
Yeah, once. Okay, let's continue. Remember, we have two kinds of questions. Tenemos dos tipos de pregunta. Yes, no question, WH question. Okay? Eso hicimos la clase pasada. Estamos haciendo solo un review, un repasito, a ver si te acuerdas, ¿no? What did you play yesterday? No, this is past. ¿Por qué? Ves el auxiliar did. Inmediatamente te das cuenta que esta pregunta está en pasado, ¿no? El did. What did you play yesterday? ¿Qué jugaste ayer? I played football. Digo, played con ed, ¿no? For example, where did you play yesterday? ¿Dónde? I played in the park. En el parque, ¿no? Where, ¿dónde? Y así sucesivamente, ¿no? Recuerda que las WH, ¿ok? Go at the beginning, ¿no es cierto? Van estas palabritas siempre al principio. Cuando hicieron las actividades, muchos han confundido y me han puesto donde sea el what, where, or who. Y recuerden que usamos estas palabritas también como complemento, ¿no es cierto? Indican que estamos hablando en pasado, porque yesterday means significa yesterday means ayer, ¿sí o no? In Spanish. Last week, la semana pasada, ¿no? Last weekend, fin de semana pasado. Mira, week, semana, and fin de semana. Fin de semana pasado. 3 years ago, ¿qué significaba ago? Ago. A ver qué me dice. Ago. Hace, ¿no es cierto? Entonces acá que dice, hace 3 años, ¿no? Hace 3 años, siempre va al final el ago, ¿ah? Acuérdate, ¿ah? 3 years ago, si yo digo 2 weeks ago, hace 2 semanas. Si digo 3 days ago, hace 3 días, ¿no? Estamos hablando in past. We use this in past, ago, last week, esta palabra pasado, la semana pasada, ¿no? Si digo last year, el año pasado, yesterday, ¿ya? Ok, let's continue. What did you do yesterday? Si yo te pregunto, te hago esta pregunta, ¿no? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué me puedes responder? De repente algunos me dicen, teacher, I watched TV. Watched. Remember the pronunciation is past, ¿no? ED, because this is a regular verb, ¿no? Regular, ¿no? Regular, watched. I watched TV. De repente tú me dices eso, ¿no? I watched. Teacher, I watched TV. Okay. De repente pregunto a otro de tus compañeros, what did you do yesterday? Y me dice, I had classes. Okay, sorry, there's a mistake here. Mistake, error. Okay, double S. Okay, double S lleva classes in English. I had classes, teacher. Me dices, okay. No, pero yesterday it was Sunday, so you didn't have classes, ¿no? No tuviste clases ayer. Pero imagínate que te hago esta pregunta el martes, ¿no? Tú me dices, teacher, I had classes. Okay. What did you do yesterday? I ate lentils. Okay, lentils. Look at this. These are lentils. Okay, estas son lentejas. Lentejas en inglés se dice lentils. Okay, lentils. I ate lentils. Probably you are going to eat lentils today, right? No, hoy van a comer, ¿no es cierto? Today, lentils, because it's Monday, ¿no? Los lunes, okay? On Mondays, you usually eat lentils, probably, right? ¿No es cierto? Maybe you eat lentils on Mondays. Then, what did you do yesterday? How do you say tender la cama in English? A ver, ¿cómo dicen tender la cama? How do you say tender la cama? Make the bed, ¿no es cierto? De repente alguien me dice, teacher, I made my bed. No, I made my bed. This is past, ¿no? This is an irregular verb, ¿no es cierto? Yo tendí mi cama. Esto quiere decir, tendí mi cama. I made my bed. Acuérdense, ¿ah? ¿Cómo se dice tender la cama? Teacher, I made my bed. Okay. What did you do yesterday? Maybe you say, teacher, I did my homework. No, did is the past of do, ¿sí o no? No, did es el pasado de do, solo que este es un verbo irregular, ¿sí o no? Por eso lo cambiamos. Se supone que ustedes ya saben todos los verbos irregulares. Teacher, I did my homework. Ah, very good. You did your homework. Okay. Hice mi tarea, ¿no? I did my homework. What did you do yesterday? Probably you say, teacher, I played with my brother. Okay, very good. No, I played with my brother. Con. I played with my brother. Okay, excellent. Oh, I played with my cousin, mi primo, ¿no? I played with my family, probably Monopoly or something.
what did you do yesterday? Maybe you say, teacher, I played Among Us with my friends, ¿no? De repente tu pregunta, tu respuesta puede ser así, pero tú no quiere decir que respondes esto y ya está. Tú puedes agregarle, ¿no? Yo jugué con mis hermanos, with es con, ¿no es cierto? Con mis amigos, with my friends. Le agregas tú un poco más a tu oración, ¿no es cierto? De repente para tú quieres decir más, está perfecto. Y así yo te evalúo y tú me dices una oración más completa, tu oración vale más puntos, ¿sí o no? O tú me puedes decir, teacher, I played Among Us a las 9. ¿No es cierto? Me puedes decir, o en la noche, at night, ¿no? Me estás diciendo más información, ¿sí o no? Me dices la hora, me puedes decir anoche, en la noche, en la tarde, in the afternoon, ¿no? Me das más información, ¿no? I played Among Us at 6, a las 6, ¿ok? I played Among Us with my brother, ¿ok? Or I played Among Us at night. No solo con esta oración, con todas las oraciones, tú le puedes agregar más información, ¿sí o no? ¿No? Acá. Por ejemplo, si dices, I played, me puedes decir, ¿qué jugaste? ¿No? De repente, Monopoly. I played Monopoly with my brother. O I played computer games with my brother, ¿no? Me estás dando oraciones más elaboradas. Más elaboradas, más puntaje, pues. Tú ya sabes cómo hacer oraciones más elaboradas, mencionando la fecha de repente, ¿sí o no? What did you do yesterday? Probably you say, I went to the park. Teacher, I went to the park. Yo fui al parque. Ok, excellent. Puedes decirme, fui al parque con mi mamá, no sé. With my mom, ¿sí o no? No, with my mom. O me puedes decir, fui al parque en la tarde. No, I went to the park in the afternoon. ¿No? Me puedes dar así más detalles, ¿sí o no? ¿Ya? Pero todas estas oraciones, ok, están en pasado, ¿sí o no? Went is the past of go, ¿no es cierto? El pasado de go, when, eso tú ya lo sabes, ¿no? Ir, ¿ya? Ok, now, let's look at this video. Vamos a ver este video, ¿ya? Can you listen? ¿Podrían escuchar esa primera parte para ver si... si... no ponerlo y que no lo vayan a escuchar. ¿Escucharon? ¿Yes or no? Yes. 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 Okay. Thank yes. you. Okay. Oh, yeah. Okay, okay, very good. Juan Carlos, estás tratando, ¿ves? Una reacción más complicada, con más level, ¿sí o no? Very good. A ver, solo hay un pequeño errorcito, pero después ya. Lo importante es que sí, la mayoría está correcta. A ver, vamos a ver el video. Look at this video. What are you gonna do when you're old and gray? What are you? What did you do yesterday? What did I do yesterday? I was in school most of the day. I studied. I went to the gym and worked out. Worked on my computer. Watched a little TV. That was about it. Great, you're all American. Computer and workout. And what did you do yesterday? I went to work in the morning and I went to school in the afternoon, the gym at night, and watched TV. Went to sleep. Okay. Great. Not very exciting yesterday, huh? Hey, it's busy though, right? What did you do yesterday? Yesterday. I taught yesterday. I teach school 2 days a week. What do you teach? I teach hands-on science to children. What's your name? My name is Asker Lindsay. And what did you do this morning? Well, this morning I got up and ate and watched news. And what did you do yesterday? Well, yesterday the same old thing. You got up and... Watched television and the news. What did you do yesterday? Yesterday I did not do this. I slept in and played video games. What did you do yesterday? I rested, I read books, watched television, and went to sleep. What did you do yesterday? Oh, yesterday I remained in the house and I cooked and I did some housework. Very good. What did you do yesterday? Oh, I put some things together to keep the house in order. So this morning when I woke up, oh, yeah. I went back to sleep. And then what did you do? I woke up, got dressed,
Wait, my girlfriend picked me up, took me to work. What did you do yesterday? I went to work. I went to work also. What did you do yesterday? I worked. So did I. What did you do yesterday? We walked around the city and we went down to the village. We got some cappuccino. And what else did we do? We went to Times Square. We went to Rockefeller Center. What did you do yesterday? Yesterday I attended a speech at Columbia University. What did you do today? I went to work, came home, packed my suitcase, packed my travel case for my job, rested, and then caught a cab and came here. That was pretty good. okay, it's good. What do you do? I'm a recruiter for Emory University. I recruit students to go to graduate school. Oh, great, great. That's an interesting job. What did you do yesterday? Let's see, I watched the football games yesterday. Okay. So, what was the main question? ¿Cuál era la pregunta principal que hacía la persona? ¿Cuál era la pregunta? Que yo también les dije. A ver. What is the question? ¿Qué hiciste ayer? Ah, but in English, how do you say? What did you do yesterday? Uh-huh. What? What did... What did you... What did you do yesterday? Okay, remember. What did you do yesterday? A ver. Voy a preguntar. A ver. What did you do yesterday? A ver a todos para que digan esta oración. What did you do yesterday? Aunque ya me dice la, repite la pregunta. No va a decir, what did you do yesterday? ¿No? Sino dicen, what did you do yesterday? Okay, una buena entonación. A ver, Andrea, please. Repeat the question. Andrea, is here? What did you do yesterday? Ajá, very good. A ver, tell me, please, Diego King. What no, tiene you... que decir. Ajá. What again, did... please, sorry. Sorry que te corté. Or, again. What did you do yesterday? Okay, thank you very much. Ahora, Diana. Adriano, is here? Se morire? Is here? Se morire? No está. Al se morir está haciendo otra cosa, no está en la clase. Le pregunto, no me responde. A ver, ok. Menos puntos. Ok, Juan Carlos, please. What did you do yesterday? Okay, very good. Okay, Adrián. Suspicious, ¿eh? Suspicious, sospechoso. A ver, Dariana. What did you do yesterday? Okay, thank you. Gonzalo. Someone is? What did you do yesterday? Okay, thank you. Snyder. What did you do yesterday? Okay, thank you, Lucila. What did you do yesterday? Very good. Edgar? What did you do yesterday? Okay, thank you. A ver, ya. Ya no, el resto. No, pues no nos va a alcanzar el tiempo, pero ya van a tener oportunidad de hacerlo. A ver, acá vamos a ver si nos da el time to practice. Okay, a ver, vamos acá a... Stop here. Les voy a pasar un link